y todas, soy yo, traigo una review. Este es del libro de Apocalipsis de Stephen King, que por fin lo he acabado. Este es un libro de, de editorial de bolsillo, tapa blanda, tiene 1585 páginas. Y bueno, voy a leeros un poco la sinosis, ya que explica muy bien lo que, de lo que va el libro. Dice... Un virus gripal creado artificialmente como posible arma bacteriológica se extiende por Estados Unidos y el mundo, provocando la muerte de la mayor parte de la población. Los supervivientes tienen sueños comunes, en los que aparece una anciana y un hombre joven. La mujer anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg, un abominable personaje que lidera las fuerzas del mar y busca la aniquilación definitiva de, una, de la humanidad mediante un temible arsenal nuclear. Bueno, esa es la premisa básica, pero también nos va contando muchísimas historias de muchísimos personajes a lo largo de todo el libro, desde que empieza la plaga, por así decirlo, hasta que prácticamente termina todo, y vamos viendo eh, cómo unos se unen a esta anciana y cómo otros se deciden un, a unir a Randall Flag, este hombre malo. Desde mi punto de vista, creo que las bases podrían darse, ya que todo el día se está experimentando con bacterias, virus y demás. Y creo que es un buen libro que nos diría o nos muestra cómo se iría haciendo todo. Tiene su toque místico con el bien y el mal, pero creo que es un libro que muestra muchísimo cómo se organizaría una sociedad después de que haya una masacre de este estilo. Es decir, es bastante verosímil. A mí me ha encantado. Es un libro que sí que me ha costado aproximadamente unos dos meses y medio más o menos leerlo porque es bastante tocho. Yo os digo casi 1600 páginas. Pero es un libro que si os gusta Stephen King, lo recomiendo totalmente. No es que sea un libro de terror, de miedo para nada. No hay ninguna cosa que dé miedo. Sino que es más bien cómo pasaría un apocalipsis, tal cual lo dice el libro, así que los recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar aquí.